¿Cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva edición de Puntos de Vista. Revisaremos hoy la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que establece un libre acceso a la ribera de los ríos, lagos y también a la ribera del mar, una iniciativa que continúa en trámite acá en el Congreso. Vamos a revisar, antes de la conversación con los parlamentarios, la siguiente nota. La Sala de la Cámara aprobó en primer trámite un proyecto que multa a quienes impidan el acceso a playas, ríos y lagos. Actualmente existe una norma que indica que los vecinos colindantes con estos lugares deberán facilitar gratuitamente el acceso a ellas para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado la ineficacia del procedimiento que se establece, ya que no existen sanciones para quienes obstaculicen o impidan el libre acceso. La disposición planteada indica que una vez fijadas las vías, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante no podrá cerrarlas ni obstaculizar de ningún modo el paso de las personas. La propuesta fue aprobada en general por 136 votos a favor y uno en contra. Por la misma votación, fue ratificada luego en particular y enviada al Senado para continuar con su trámite legislativo. Revisábamos ahí la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela sobre este tema que es tan importante para la comunidad sobre todo y que toma, digamos, bastante relevancia en una época como esta, que es la época prácticamente ya cercana a las vacaciones, donde la gente sale obviamente y busca compartir en la naturaleza, acercándose al océano, al mar, a los ríos, a las lagunas. Para conversar acerca de ello, vamos justamente a dialogar con el diputado Amaro Labra. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Diputado, consultarle por esta iniciativa, lo que se persigue con este proyecto. ¿Cuál es el espíritu central de una normativa de estas características? Mire, yo recuerdo con mucha alegría haber participado en un concierto en que se derrumbaba un muro de una playa en el norte, un muro que cubría la playa, una playa añosa, antigua, y que había estado por mucho tiempo sin posibilidades de poder acceder las personas, que recordaban con mucha nostalgia ese acceso a la playa. Creo que eso es producto de que se armó toda una cosa comunicacional también, en que las personas, las playas, los ríos y los lagos son de acceso libre, son propiedad común, son propiedad del Estado, así que no pueden estar restringidos. Eso se ha ido, existe, pero tenía el problema que no se podía ejecutar, porque hay gente que bloqueaba con sus propiedades el acceso a esos lugares. Lo que pretende este proyecto de ley es poner multas para hacer más efectivo ese cumplimiento. Multas que van desde los 500.000 pesos hasta 5 millones de pesos. Ahora, este es un tema que no es nuevo. Hemos estado viendo durante las últimas dos décadas históricamente quizás que dueños de determinados predios los cercan y prácticamente se apropian de, digamos, un pedazo de terreno que es de todos los chilenos. ¿Podríamos calificarlo así? Bueno, sí, el acceso libre a las playas de los ríos y de los lagos son de acceso libre, y es de sentido común, de sentido de lo común, el practicarlo. Lo que se está haciendo es que sea efectivo. Con las multas, el ideal sería que tuviéramos una cultura que no tuviera que ser ni siquiera castigado, sino que cada uno supiera que no puede, con sus propiedades, cubrir esos espacios que son de acceso libre. Ahora, ¿cómo se hace, diputado, para que este proyecto, que es muy bien intencionado, no sea letra muerta? Porque en la normativa vigente existen ciertas restricciones o está de una u otra manera regulado para que estas situaciones no ocurran, pero siguen pasando igual. Bueno, la ley yo creo que tiene que ser dinámica. Tenemos que ver cómo resulta esto y verlo funcionar y nuevamente volver a evaluarlo, y si hay que hacer indicaciones para que esto funcione mejor, hay que hacerlas. Incluso debiera no preocuparnos antes de que los accesos no fueran bloqueados. En los planos reguladores ya deberá estar expresamente establecido que no se pueden bloquear esos lugares. Es lo que está pasando con la cordillera.
la cordillera también debe ser de libre acceso. La mayoría de los espacios que están en la precordillera hacia arriba son espacios estatales, son de propiedad común. Y sin embargo están bloqueados y no se puede llegar a la cordillera tan fácilmente. Y nosotros, los que vivimos, este país está lleno de mar y de cordillera. Deberían ambos espacios estar liberados y deberían ser de acceso para todas las personas. Ese es un tema que también parece tarea pendiente, que también va a tener que regularse por intermedio de la normativa. Sí, hay algunos proyectos que están funcionando. Y yo creo que entre más rápido lo hagamos, mejor y lo veamos funcionar. Yo represento un distrito que tiene gran parte de las cordilleras, Pirque, Puente Alto, La Florida, y resulta que, claro, hay bonitos lugares que hacen muy bien esos paisajes y están siendo bloqueados por cada vez más, porque los proyectos turísticos también tienen su estamos en un plano en que el turismo es muy importante, y el turismo precordillerano o de la cordillera es algo que está empezando a funcionar mucho. Usted habló recién, diputado, de la importancia quizá de que esto se pueda establecer de una u otra forma también a través de los planos reguladores, que haya ciertos resguardos que se puedan tomar para perfeccionar cada día más normas como esta. Eso habla sí o sí también de una fiscalización, o sea, hay alguien que tiene que hacer esa fiscalización, y una fiscalización que de una u otra manera cuesta recursos. Tendrían que ser los gobiernos regionales, los municipios. ¿Cómo tendría que fiscalizarse esto, el cumplimiento de estas normas? Bueno, en este momento está en manos del intendente el reunirse con los arrendatarios, con los propietarios o los que están tienen el lugar que provoca que no se pueda entrar a los lugares que son de libre acceso. Yo creo, claro, hay que fortalecer la fiscalización. Yo creo que bienes nacionales, también el medio ambiente, yo creo que debiéramos preocuparnos de que esas zonas estuvieran liberadas mucho antes. Yo creo que por la misma protección también de los lugares. Pero era una práctica normal, parece antigua, el tener playas privadas. Por ejemplo, yo recuerdo en la región de Aculeo, donde está casi la mayoría de las propiedades llegaban hasta el lago y tenían sus botes ahí, o sea, el lago completo, la laguna está cubierta por propiedades. ¿Ese concepto de playa privada, entre comillas, desaparece con esta ley? Yo creo que lentamente. No es tan sencillo, porque eso de una u otra forma también parece que es parte del inconsciente de quienes son los dueños de los predios y de la misma gente también que. La gente común que claro. Dice, no, a eso no se puede acceder porque eso es privado. ¿Esa idea hay que sacársela? Bueno, eso ha ido, yo recuerdo campañas durante otro gobierno que planteaban que el acceso a la orilla de la playa era para todo, era libre. Y eso ya cambia el asunto. Ahora lo que estamos haciendo es castigar a las personas con multas, a las personas que impiden que ese acceso sea real. Estamos avanzando, yo creo que debe avanzar hacia una cultura de que hay más espacios comunes que son para el disfrute de todas las personas. Lo último, clave entonces, es que la misma ciudadanía se involucre en esto. Yo creo que que la gente cuando vea que algo está cercado haga la denuncia respectiva para que se opere. Exactamente, yo creo que eso también tiene que haber una campaña comunicacional fuerte para que cada uno tenga acceso al conocimiento de sus derechos. Y el derecho al libre acceso a las playas, del mar, de los lagos y de los ríos es libre. Perfecto, diputado Amaro Labra, le muchas agradecemos gracias el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muy amable, muchas gracias. Seguimos nosotros revisando reacciones, parte de lo que ha sido este debate y esta normativa que avanza acá en el Parlamento. La norma puede establecer este tipo de sanciones y en la fiscalización. Y allí, por cierto, que son los propios municipios, los vecinos, carabineros, quienes deben velar porque esto efectivamente se cumpla. Y en el sentido de la denuncia del vecino, yo diría que es el más indicado en hacerla. Aquel que ha sido objeto de vulnerar este derecho, por cierto, debe dar cuenta en el juzgado de policía local para que se le apliquen las multas correspondientes al infractor. Estas multas no son menores, van como de 400.000 a 4 millones de pesos, según sea la situación, y a los que por segunda vez
sean denunciados, que hacen, se les va a aplicar el doble de la multa. Hasta ahí todo esto está muy bien. Ahora, tampoco podrán cobrarle a las personas para que pasen a las playas. Las playas son un bien de uso público, o sea, no se puede prohibir, nadie puede apropiarse de las playas, ni de los bordes costeros. Seguimos conversando acerca de este tema, que es claramente un tema de interés ciudadano, un tema de interés público. Lo decíamos al inicio del programa, por la proximidad, por la fecha, por las vacaciones, por llamarlo de alguna manera, la gente que tiene interés de acercarse a ríos, playas y lagos. Seguimos conversando sobre este tema ahora con el diputado Osvaldo Urrutia. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ti por invitarme, Guillermo. Diputado, esta normativa, ¿en qué cambia la ley vigente? Porque hemos escuchado durante años reclamos similares, soluciones que se entregan, pero al parecer el tema no estaba 100% zanjado. Efectivamente, la normativa es antigua, desde el año 77, que estaba prohibido que alguna persona permitiera impedir el acceso libre y gratuito de cualquier ciudadano a una playa de mar, río o de lago. No obstante, existía una forma de zanjar el tema, que eran los intendentes regionales, los que se reunían con el dueño del predio colindante y establecían un acceso. A veces el dueño cometía reiteradamente esa misma falta. Por lo tanto, lo que hoy día se ha establecido, y que, al modificar el decreto, es que se va a pagar una multa bastante onerosa, que va entre 10 y 100 unidades tributarias mensuales, pensando sobre todo en aquellos casos de condominios, cuando a un condominio podría importarle poco pagar una multa de bajo monto, porque la falta tampoco es muy grave, podría decirse, en comparación con otras faltas que se cometen en nuestra legislación, y tiene que ser proporcional la falta al tipo de... O sea, la multa, el tipo de falta que se comete. Entonces, hoy día lo que sí se ha establecido es una multa muy alta, incluso desproporcionada para el tipo de falta que se comete, pero se pensó especialmente para aquellas personas que en forma reiterada la cometen y además, por ejemplo, para propietarios de un gran condominio donde pagar una pequeña multa puede no importarle mucho al bolsillo. O sea, de eso depende que la multa sea o de cerca de 500.000 o de 5 millones, que es el rango, claro, que hay más o menos. Y además, la ley también establece que en caso de reincidencia la multa se duplica al doble, se duplica, se sube al doble, que es, yo creo, que el incentivo, el desincentivo final para que este tipo de situaciones no vuelvan o no sigan ocurriendo en Chile. Como decíamos, el decreto de ley original lo que establecía era que cuando existían problemas entre una persona que quería acceder a una playa, ya sea río, mar o lago, hacía la denuncia en la Seremía de Bienes Nacionales, y era el intendente el que citaba al dueño del predio colindante que estaba impidiendo el paso, y él establecía de común acuerdo cuál iba a ser el paso definitivo que se iba a abrir para las personas. Dado que las playas son bienes nacionales de uso público, a que todos los chilenos tenemos acceso, todos los ciudadanos tenemos acceso en forma libre y gratuita. Y para el cumplimiento de ello, es el intendente el que definía y se ponía de acuerdo con él, con el dueño del predio colindante. Pero los dueños de los predios cambian y puede suceder que de un año a otro, de un mes a otro, el nuevo dueño decida cerrar. Por lo tanto, y además... ¿Qué pasó más de alguna oportunidad? Y que ha pasado en muchas oportunidades, que incluso se le vende como playa. Muchas veces los dueños de estos predios los venden con un atributo que dicen, bueno, acceso a playa privada. En Chile no existen las playas privadas. O tiene una playa privada, ¿ya? No existen las playas. Las playas, por definición, tanto de mar, de ríos y lagos, son bienes nacionales de uso público. Tienen ese estatus jurídico. Por lo tanto, todos los chilenos tenemos derecho a entrar libre, soberanamente y en forma gratuita. Y ese es un tema que quizá la ciudadanía no conoce, porque cuando la gente en general ve que dice playa privada, entiende o acepta que existen restricciones para ingresar, restricciones que no son reales entonces. Sí. Así es, pero por lo tanto el primer paso es hacer la denuncia respectiva en la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales, en la región respectiva. Será el Seremi el que llevará el tema al intendente. El intendente tendrá que convocar a los dueños y decirle, mire, usted tiene que cumplir con la ley, y para la ley tenemos que llegar a un acuerdo cuál va a ser el acceso público que le va a dar a esta playa, que usted tiene un terreno colindante. Una vez llegado ese acuerdo, se establece y incluso se ponen en algunos casos letreros para que la gente pueda acceder a través de esa
de esa ruta, de ese camino. Ahora, ¿hay alguna regulación para estos caminos que se deben habilitar? Se lo pregunto porque se conoce el sector donde efectivamente el propietario habilita una zona de paso, pero es una zona de muy difícil acceso, prácticamente en sectores rocosos, donde él dice, yo tengo habilitado, hay un espacio para que la gente pase, pero el espacio es prácticamente imposible de pasar. O sea, pero ahí el rol del intendente es precisamente, por eso además el Seremi de Bienes Nacionales tiene que inspeccionar el territorio y definir cuáles son los posibles accesos que sean factibles, porque claro, si una persona pone un acceso a través de unos roqueríos, que es imposible, y un acceso que sea libre incluso para personas que tengan discapacidades. Entonces, esa sería la trampa, ¿ya? Pero para eso el intendente va a llegar de común acuerdo a establecer con el propietario, mire, no me parece que lo que usted está proponiendo sea lo correcto o la forma de acceder, y si no, va a tener que imponer una forma de imponer. Primero hay una conversación. Y bueno, y si la persona no lo acata y no lo cumple y reiteradamente falta, bueno, va a tener las multas que hoy día establecimos en la última discusión, en la última modificación al decreto ley. En el debate en la sala se marcó mucho también que esto está ocurriendo en las riberas de ríos y lagos en el sur. No solo es un tema de las costas que dan acceso a las playas, digamos al océano, sino que también ocurre en esas zonas. Pareciera que allí incluso el tema es más complejo todavía que en el litoral. Así es. Mira, sobre todo en la temporada estival. En la zona, en la región de los lagos, y nosotros tenemos lagos maravillosos que tienen una larga costa, un perímetro muy largo, llena de playas que hoy día tienen difícil acceso, que son lejanas, y que muchas personas tienen, que tienen propietarios que son colindantes con esas playas. ¿Ya? Pero por eso es necesario difundir, sobre todo en esta época, cuando se inicia la temporada estival, cuando las personas salen de vacaciones, cuando quieren acceder a estas playas o ríos y poder beneficiarse de estar cerca de la playa, del agua y disfrutar. Ahora, esto no significa que se permita el camping, ¿eh? Porque ese es otro tema. El camping solamente se permite en aquellas zonas que cumplan con ciertas normas sanitarias, como la evacuación, que cuenten con agua potable, evacuación de agua servida. Sí, pero el camping y el picnic no está permitido, pero sí el acceso libre y espontáneo y gratuito a estas playas. Hay personas que, por ejemplo, en algunas playas de este sector, prácticamente se la toman durante la temporada estival, llegan con carpa y no hay ninguna habilitación para que se cumplan con ciertos estándares mínimos sanitario, por ejemplo, donde hay baño, donde hay agua corriente, donde lavar los alimentos, donde evacuar las aguas servidas, y eso es otro tema. Lo que aquí estamos y hemos aprobado hoy es el acceso libre y gratuito a las playas de ríos, mar y lagos. Como un derecho para el ciudadano. Como un derecho para el ciudadano. Y si eso significa lo que le he manifestado, pero si una persona quiere llegar a una playa para establecer, por ejemplo, un camping sin autorización y sin de las autoridades sanitarias, obviamente no lo va a poder hacer. Perfecto. Bueno, diputado Urrutia, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias a ti, Guillermo. Un tema tan importante, tan, digamos, relevante, no solo en esta temporada del año, sino que obviamente durante todo el tiempo acá en nuestro país, que es esta nueva regulación que se está haciendo para el acceso gratuito y también, obviamente, para el derecho, digamos, para todas las personas en esta posibilidad de acercarse a las riberas de ríos, lagos y también al litoral, a toda la costa de nuestro país. Lo revisamos aquí en Puntos de Vista. Quédese en Cámara de Diputados Televisión. Seguimos con más programación.